Hi, how are you? Good. What's your name? My name's Spencer Beck. Yeah, where are you from? I'm from White Salmon, Washington, northwest United States. My name is Spencer Beck. Soy de los Estados Unidos, Washington. Y este es mi tercer tiempo en México. Me llamo Spencer Beck, y soy de los Estados Unidos, el estado de Washington. Estamos a la carrera del río Alta Seca. Aquí es el río. ¿Cuánto tiempo es de carrera para ti? Más o menos 12 minutos para la carrera. Es el río, si hay más agua en el río, el tiempo es, es menos y este año posiblemente con el agua en el río 12 o 13 minutos. Este es mi segundo carrera. El año pasado yo gané la carrera hace, pienso que 4 segundos de Antonio Reynoso, quien... Primero y segundo lugar. Sí. Four seconds only. Yeah, it's okay. A very close race last year. Y ahora, ¿tú tienes algún contrincante a vencer? Oh, I'm, competition for you. The big competition for me this year yes. es Josh over aquí. ¿Qué? Josh, he's fast. Antonio Reynoso y Emmett Demandier y también Karim aquí. ¿Eh? ¿Sí? Y a pocas otras personas. Isaac es un kayakista de Jalcomulco. Él es rápido. Sí, hay a poco otros. Isaac Castron es mi amigo de White Salmon, Washington. Él es rápido también. ¿Te gusta México? Sí, mucho. ¿Qué te gusta más de México? Me gusta los ríos. El río Alta Seca y el Jalisco, el río Oro, y a pocos otros ríos. ¿About food? ¿Qué? ¿About food? ¿Comida? ¿De la comida? ¿De la comida? Sí, tacos al pastor es buenísimo. Sí, me encantan los tacos al pastor mucho. Y tortas y todas las otras comidas mexicanas. Thank you for your work. Sí. Y have a good day. Sí, gracias. The purpose of the race is to clean up this area and
So if you see trash, pick it up. ¿Estamos contentos? Una, venga. If you get stopped above Eastern or City Hall, they will count your time and they will. Someone from the line can stop you above City Hall or Eastern. Just stop and then they'll lower your time. Yep. Okay, good luck everyone. Buena suerte. El presidente de Atalan quiere decir unas palabras. Everybody, he will say some words. Hey baby, I cannot speak English. No. Welcome to your house. Every day, every time, forever. I love you. Bienvenidos a Xalan. Gracias, Mr. Reynoso. Gracias a Tlapacoyan. Gracias al gobierno del estado, a Protección Civil de Xalan, Tlapacoyan y el estado. Y que sea éxito esta carrera por Xalan y la región. Thank you very much. I love you. Para mí es muy importante hacer el río más limpio, recoger basura, porque queremos cuidar a la naturaleza. Es muy importante para el mundo, para nosotros, para todos. ¿Es la primera vez que vienes aquí, el primer año? Sí, es el primer año que estamos aquí. Es muy lejos de otros países. ¿Vendrías otro año seguir continuando con esta tradición ya aquí de los kayakistas? ¿Vendrías el próximo año, ya que es aquí una tradición de venir cada año los kayakistas? Vamos a ver, para mí es difícil venir cada año porque hay muchos lugares en el mundo, pero sí, claro, me gustaría venir algún día para remar más, para practicar en esos ríos. Perfecto. ¿Qué le dirías al pueblo de aquí de México? A la gente de México, ¿qué le dirías? La gente de México son muy amables, me gustan muchos, tengo amigos y también me gusta que la gente empieza a remar. Cada año hay más mexicanos remando. Ahora nos encontramos con your name is Mike Krujansky. Where are you from? Israel. Israel? Sí. Ah, okay. ¿Tú eres el organizador? No, soy competidor. Competidor. Es tu primer año aquí. Sí. Te preguntaba hace un momento que si para algunos competidores es una ventaja el que son de aquí y conocen el río, a diferencia de los que es the first time, etcétera, etcétera. Sí, es un ventaja conocer el río, claro, porque hay muchos rápidos y hay que conocer todos los lineas en todos los rápidos para ser más rápido. Para estar más rápidos, pero si alguien viene de fuera es más difícil. Necesita como 3-4 días para recordar todos los lineas y cada bajada que practicas eres más y más rápido. Por eso es un ventaja practicar muchas veces, como 20, 50 veces es un ventaja. Sí.
En Israel tienen ríos, o sea, hay ríos rápidos. Sí, tenemos solo un río. ¿Y por qué el hobby de acá? Yo nací en Rusia y he estado remando mucho en Rusia y en Europa. Pues en Israel no es muy común, pero en Europa es muy común. Sí, ¿y los cuál es la diferencia de los ríos de Europa y de América? Hay una grande diferencia porque en México hay muchas cascadas, hay muy poca roca, como rocas partidas, hay muchas cascadas limpias, cascadas y rampas, es lo que kayakistas prefieren. Por eso los ríos de México son tienen más cualidad que ríos en Europa. En Asia, en sí. ¿Cuántas competencias has tenido? Yo he tenido como 10-15 competencias. ¿Y lugares? 10 lugares diferentes. Ya, pero para ti, primer lugar, segundo lugar. El lugar 5 es mi mejor máximo resultado. ¿Y aquí qué esperas de...? 5. ¿5 también? Ok. Good luck. Have a good day. Thank you. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Ramsés Solís Cuétero. ¿Vienes de? Jalcomulco, Veracruz. ¿Es la primera vez que participas? No, es mi tercer año consecutivo que vengo a esta carrera. ¿Has obtenido algún sitio, algún lugar? El primer año que llegué quedé campeón de esta, quedé en primer lugar. El segundo año quedé en tercer lugar y este es mi tercer año que vengo. ¿Ahorita a derrotar quién es? No sé, vengo más que nada a divertirme, a pasarla bien, tener buenas líneas. Pero si haces buen tiempo, qué mejor que hacerlo que el primer lugar del año pasado. Sí, que parece que por aquí anda él. Esa es la idea, sí. Sí, ¿ustedes tienen ventaja en relación a los extranjeros que vienen en cuanto a que ustedes ya conocen el río y ellos no? ¿O ellos tienen que hacer un reconocimiento anterior o a la carrera? Sí, cada quien tiene lo suyo. Por ejemplo, como yo no soy de acá, este no es mi río, entonces muy pocas veces vengo a navegarlo. Pero, pues, sí, es como lo mismo. Ellos también vienen, lo navegan unas cuantas veces, yo también vengo y lo navego unas cuantas veces. Ahí ya lo conocen más o menos. Sí. ¿Qué es lo más difícil de este deporte? ¿Lo más difícil? Sí. Superar el miedo. En ríos como estos hay cascadas, hay rápidos fuertes y debes de superar mucho el miedo, el valor de cada uno que tiene. ¿De dónde nació el hobby por este tipo de...? En Jalcomulco predomina mucho el rafting y ahí me llamaba la atención cómo es que mis amigos remaban kayak. Yo me metí con unos extranjeros gracias a un argentino. Saludos hasta allá hasta Argentina, que él fue quien me enseñó este deporte. ¿Sí? Sí, así es. Ok, vemos que la carrera va a empezar dentro de unos 5 minutos. ¡Suerte! Muchas gracias, nos vemos y ánimo, que todos tengan buenas líneas.
Second place.
Zapobo. Who's your favorite?
fight for third place. Okay, with a time of 13:36 from Maine. Damn it! Okay, he won $100. $100. Who's gonna spend in beers? Yeah. And the Spock Eyes. Yeah. And also for bubbles beers. Yeah. Él se lleva $100, unos Spock Eyes y cuatro cervezas bubbles. So, the second place, de México. Yeah! Yeah. That's my win! Yeah. With a time of 13:34. Wow! Con un tiempo de 13:34 de Jalcomulco. He win it from IR, a semi-dry top. And $150, who's gonna spend in beers and tacos. Cervezas y tacos. And also, first place, it will be like, I think I will give you tomorrow because now it's raining, so so who wins? I want to hear you. A very, very big man. The biggest man. El hombre. Escucharlos. Con un tiempo de 13:27 de México. Estados Unidos. Canadá. I'm very happy of this. Let me tell you. De Jalcomulco, Veracruz. There's one more. I make it out of here. Of the woman race. We're taking photos of the top 10 right now. Yeah, top 10. Unas palabras, Johnny. No. Como soy la única mujer, voy a dinero a la nueva pista de slalom que se va a hacer en Zapatoya.
gracias a todos por la organización. No esperábamos venir este año por la pandemia, pero pues aquí estamos cada año participando. Y pues nada, pues a salvar los ríos de Veracruz, de todo México y digamos no a las presas, ¿eh? Y aunque...